Bueno, estimado profe, un gusto saludarte. Nos encontramos en tu gimnasio sobre calle Avellaneda, teniendo en cuenta que están desarrollando una importante actividad. Nos vas a ampliar detalles. Uno piensa que es relacionado a una capacitación. ¿Cómo estás, Dani? Bueno, primero que nada agradecerte por acercarte a nuestra sucursal acá en Activo. La realidad es que sí, que estamos generando estos puntos de encuentro en cuanto a generar propuestas de aprendizaje. En esta oportunidad estamos con el seminario que está dictado por el profesor Mario Di Santo. Bueno, Mario es un reconocido profesor de educación física, preparador físico y capacitador y formador de un montón de agentes dosificadores de estímulo, que a su vez a nosotros nos genera un montón de satisfacción y orgullo poder contar con la presencia de él, porque implica encontrarse con un montón de cuestiones que tenemos que revisar y que tenemos que seguir aprendiendo, y además esta cuestión humana de encontrarse con los colegas, de tener un punto de encuentro para seguir aprendiendo. Así que para nosotros es hermoso que podamos encontrarnos y que podamos disfrutar de este tipo de capacitaciones. Muy bien. ¿Y el profe Di Santo dónde reside? Mario Di Santo es nativo de Córdoba. Él es formador hace muchos años. Trabaja en la Facultad Nacional de Córdoba, dando la cátedra de motricidad, discapacidad y entrenamiento. Así que hace muchos años que se dedica a capacitar gente, y nosotros hemos establecido contacto a través de lo que hacemos nosotros, que también es entrenar personas, y hemos tenido la posibilidad de acordar esta capacitación para que, bueno, un montón de colegas y personas dedicadas al ámbito del deporte y de la preparación física puedan acceder a formarse. Claro. Conforme con la participación, si nos podés graficar un poquito. Gracias a Dios, la verdad que estamos contentísimos, porque tenemos cerca de 45 personas que asistieron de todos los lugares, de Longopué, de Villa Regina, de Rincón de los Sauces, de Neuquén, de Zapala, estudiantes, profesores, kinesiólogos, nutricionistas, todos relacionados al ámbito del deporte, así que para nosotros estamos recontra satisfechos. Es algo que no lo hacemos por una cuestión económica, sino más bien por una cuestión de tratar de aportar a la sociedad pequeños granitos de arena que nos hagan ser una sociedad mejor, formada y con valores un poco más innatos. Claro. La amplitud y la comodidad, podemos decir, de tu gimnasio de Activo permite precisamente desarrollarlo con comodidad, ¿no? Sí, gracias a Dios también hemos trabajado para que todo vaya pasando de a poquito. Hace ya varios años que tenemos nuestro gimnasio, con esfuerzos nobles y constantes día a día, y bueno, hoy tenemos instalaciones que nos permiten hacer estos tipos de encuentros, poder tener un gimnasio en el primer piso y en la planta alta poder disfrutar de un espacio para capacitarnos. Con nosotros ese es buenísimo. Claro. Esto se va a desarrollar durante varias horas. Sí, comenzamos a las 8 de la mañana y vamos a estar hasta las 7 de la tarde, porque es un seminario intensivo. Está compuesto de una parte teórica, que justamente ahora está disertando Mario, y de una parte práctica, donde vamos a poder conjugar todo lo que aprendimos en la parte teórica. Así que la verdad que bueno, nos va a llevar una tarea bastante interesante en cuanto a el aprendizaje. Claro. Con esto finalizo. Si tenés que destacar una característica principal del seminario, ¿dónde apuntarías? Bueno, es un seminario que está destinado en contribuir a los profesionales que se dedican a la preparación física, y tiene dos puntos centrales: aprender sobre la estabilidad central motora y aprender sobre neurociencias. Pero lo que yo más destaco es la humanidad que tiene el disertante, que es Mario, que es un profesional con todas las letras, donde ha tenido nobles experiencias en un montón de lugares, en clubes deportivos, capacitaciones por millones de lugares del mundo, y bueno, todo eso a nosotros nos deja la parte humana, que es la más rica: el aprendizaje, el compartir, el sociabilizar con colegas, con compañeros. Creo que eso es lo más importante de estos encuentros.
Se entiende perfectamente. Agradecerte por estos minutos, interrumpimos tu participación en el seminario y felicitarte por este entusiasmo y la posibilidad de brindar a tus colegas esta capacitación. No, bueno, Dani, la verdad que yo te agradezco a vos primero que nada por acercarte, por mostrarle a la gente lo poco que hacemos, lo noble que hacemos, y agradecerle a la gente que nos ha acompañado, que han sido un montón de gente que desinteresadamente ha contribuido a que todo salga lindo, a que la gente pueda venir, disfrutar, sentirse cómodo. Así que para todos ellos, no quiero nombrar a nadie porque por ahí me voy a olvidar de alguno, agradecerles y bueno, invitarlos a poder seguir sumando experiencias.